Sevilla, y es un placer estar nuevamente con ustedes en este nuevo ciclo escolar 2018-2019. Y bueno, tenemos una temática diferente en este programa, Escudriñando la Historia, con específicamente personajes históricos. Tengo a un invitado, ustedes ya lo conocen, para los que han visto y han seguido la serie de programas, él es Carlos Flores. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por volver a aceptar la invitación y hacer esta serie de programas que estoy seguro que serán muy interesantes para los jóvenes y los maestros que nos ven. Pues, a darle, vamos a platicar. Ok, el tema del día de hoy, el personaje del día de hoy es La Malinche. Un personaje, pues, que causa polémica, ¿no? Controversia entre muchos maestros e historiadores. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí a Carlos Flores, historiador, para que, bueno, nos dé su punto de vista y tal vez escudriñe un poco en el tema de La Malinche. Carlos, ¿quién fue La Malinche? Bueno, pues las fuentes que tenemos a disposición nos hablan que era una mujer procedente de la zona de Tabasco. Bueno, hay quien especula un poco sobre su lugar de origen, pero pues hablaremos un poquito después de eso. Pero entra a la historia, sobre todo en el periodo de la conquista de lo que después sería México, porque la expedición de Cortés lo que ocasiona es que algunos pueblos o le den guerra o exista una alianza con ellos para liberarse del yugo mexica. En la zona de Tabasco, pues le regalan unas esclavas a Cortés, alrededor de 20, y estas esclavas, entre ellas viene quien sería Malintzin, como los indígenas la reconocían. Ok. Malinche, Malintzin, Doña Marina, ¿de dónde proviene este término? ¿Es meramente español o...? Bueno, pues hay ciertas propuestas acerca del nombre. Primero, que inicialmente parece ser que Malintzin es una corrupción de otra palabra que sería Malinali, y que de esta mala pronunciación pues también los españoles generarían otro nombre, ¿no? Que sería el de Marina. Entonces para algunos indígenas sería Malintzin, para otros sería Malinche, aunque el término Malinche propiamente se lo han adjudicado a Cortés. Recordemos que, por ejemplo, el náhuatl no tiene este fonema de la R. Entonces, para designar a Cortés, más bien decían Malinche, el que viene con Malinche. Entonces, ese por un lado, y por el otro, pues el Doña Marina se piensa que puede ser una corrupción de esta misma palabra de Malinche, ¿no? Ok. ¿Hay algún dato de esta de Malinche? Si... oscilaba entre los 15, era adolescente, ya era una señorita. ¿Hay datos específicos? Pues al menos se sabe que era, si no muy niña, pues sí joven. Se especula también acerca de su origen, si realmente era esta zona de Tabasco, o si, algunos cronistas le han atribuido un origen en Jalisco, por esta situación de saber distintas lenguas. Entonces,
Entonces, a lo mejor es probable que ellos hayan querido explicar un poco el que ella sabía el maya y el náhuatl, diciendo que era de otro lugar, ¿no? Entonces, pero solamente es como especular, ¿no? O sea, todavía no tenemos como pruebas concluyentes del asunto. De ni idea a qué cultura pertenecía, ¿no? Exacto, o sea, es como, pues, no sé, a lo mejor un híbrido, ¿no? Ahí extraño, ¿no? Por vivir en una zona y ser originario de otra. Pues no, todavía no tenemos la puntualidad como para afirmar eso. Ok, ¿cómo es el encuentro de Cortés y la Malinche? Ya mencionabas hace un momento, digo, por este regalo que le dan a los españoles, estas 20 mujeres, entre ellas Malinche, ¿cómo es el encuentro y cómo es el proceso de comunicación entre la Malinche y los españoles? Bueno, ella sale a primer cuadro cuando Cortés necesita a alguien que traduzca a los enviados de Moctezuma, porque hay un encuentro ya en lo que ahora conocemos como Veracruz, en donde él ya tenía un traductor que era Jerónimo de Aguilar. Este Jerónimo de Aguilar era náufrago de una expedición anterior. Entonces, de los pocos sobrevivientes de esa expedición, él junto a otro español que se ha dado a nombrar como Gonzalo Guerrero, que se tiene entendido que él sí asimiló la vida indígena y que tuvo familia entre los indígenas, etc. Y que incluso hasta peleó contra la expedición que lideraba Cortés. Pero bueno, Jerónimo de Aguilar procura sobrevivir entre los grupos mayas que lo capturan, aprende el maya y él es el primer, traductor de Cortés, pero cuando llegan a esta zona de Veracruz, que empiezan los contactos con los grupos de la zona, pues hablan más el náhuatl. Entonces, ahí hay una barrera. Se dan cuenta entonces que estas esclavas, una de ellas habla muy bien con las lugareñas. Y entonces alguien se percata de eso y dice, bueno, pues oye, estoy viendo que ella sí está hablando con las nativas, ¿no? Entonces la traen a presencia de Cortés y ahí es cuando ya se dan cuenta que ella puede hablar las dos lenguas. Entonces lo que se hace es que Malintzin traduce lo que le dicen los indígenas, Jerónimo de Aguilar hace la traducción al maya y del maya al español. Entonces ahí hay como si fuera teléfono descompuesto, pero efectivamente se da un canal de comunicación, ¿no? Del náhuatl maya y del maya al español. Ok. Se dice mucho, ¿no? Digo, hay muchas especulaciones, muchas interpretaciones, pero de lo que siempre nos hablan es de que, bueno, Malinche se le conoce, o Malintzin se le conoce como aquella persona que le dio la espalda a su pueblo por el simple hecho de ayudarles a los españoles, a traducirles, y también la culpan, ¿no? De alguna manera por la conquista de la cultura mexica. ¿Qué tan cierto? O sea, ¿qué nos puedes decir acerca de ello? Pues bueno, yo creo que teníamos que tener un chivo expiatorio, ¿no? Para este tipo de circunstancia de cómo se da el proceso de la conquista, ¿no? Mira, perdón, te pregunto esto porque, bueno, nuestra audiencia, la mayor parte son adolescentes, jóvenes de secundaria, y bueno, es un tema pues que tenemos que ver dentro de las clases, que va dentro del programa, pero realmente, ¿cómo fue este proceso? Pues mira, yo creo que debido a este desconocimiento que tenemos sobre este personaje en particular, pues se le han colgado muchas medallitas que a lo mejor no lo eran tanto, ¿no? Ahora hay que poner en contexto la situación. Si hablamos de que hubo una traición por parte de ella, pues entonces también tendríamos que hablar de todos los indígenas que se alinearon del lado de Cortés. Sí, claro. Para darle en la torre a los mexicas, ¿no? Entonces, no solamente estaríamos hablando de una Malinche, sino de muchas, ¿no? O sí, de, claro, muchos, de muchos que traicionaron a sus pueblos. Y eso ni siquiera tendríamos que hablar a lo mejor de traición, ¿no? Sino de liberarse de un yugo
que lamentablemente terminó por ser sustituido por otro, ¿no? El español. Entonces, pues la traición es como algo muy impreciso para definir eso que pasó. Entonces, ¿piensas que el término malinchista, porque a veces se utiliza este término para designar a las personas que a lo mejor pues prefieren otro estilo de vida que no es a lo mejor el mexicano, es incorrecto, sería? Pues esta preferencia por lo de fuera, por lo extranjero, pues siempre se ha dado, simplemente nosotros le dimos un nombre a eso, pero pues no necesariamente aplica, y sobre todo para este personaje, ¿no? Aunque te digo, este mismo desconocimiento que tenemos sobre el personaje, pues nos permite de repente atribuirle ciertas cosas que no necesariamente son, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos de desmantelar de este personaje? O sea, decir, bueno, esto no hay que creerlo. Pues de estas medallas que se le cuelgan, se le atribuye esta también de que ella es como el antecedente de lo que conocemos con la Llorona, ¿no? Uh-huh. Aunque ya el antecedente era previo. Los mexicas, antes de la llegada de los españoles, creen ver, o al menos así lo registraron, ciertos augurios, ciertos avisos que la naturaleza le daba para saber que iba a venir algo o alguien, o en este caso ellos que creían en Quetzalcóatl, un regreso de esta deidad. Entonces, uno de esos presagios que habla de esta vuelta del dios es precisamente una mujer que empieza a gritar, ¡ay, mis hijos! Uh-huh. Pero en un sentido social, de mis hijos, sociedad mexica, okay. Que se tienen que prevenir porque viene algo fuerte, ¿no? Y por ahí también hablan de un meteoro, de algún eclipse. Moctezuma en su momento, que era muy creyente de este tipo de cosas, tengo entendido que parece que viene de familia de sacerdotes, pues tiene muy en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando observa que Cortés más o menos encaja en la descripción que se le da de quién era Quetzalcóatl en su imaginario, pues considera que el tiempo es el que ha llegado, que se está cumpliendo un ciclo ahí, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí podría decir. ¿Hubo enamoramiento entre Cortés y Malinche? Porque es un tema también muy polémico, que si Malinche se enamoró de Cortés y que realmente por eso ayudaba, ¿no? Y otra pregunta, ¿tuvieron un hijo? ¿Eso es cierto? Ah, bueno, sí, te contesto las dos hablar propiamente de un enamoramiento, pues me parece un poco difícil. Lo que sí es probable es que sí tenían una cercanía muy, muy importante, sobre todo porque, pues, para el, como te lo mencionaba, esta cuestión de traducir a los pueblos, los grupos que llegaban y quién decía y quién no decía, y que ella tenía la capacidad de poder capturar la idea y transmitirla, interpretarla a Aguilar y ya después a Cortés. Ya después no necesitaría de Aguilar, es decir, también ella lograría aprender el español, bueno, el castellano en este caso, y traduciría directamente los mensajes, ¿no? Entonces, pues eso te habla de una cercanía, y sobre todo porque Cortés, en el momento en el que está llegando a Tenochtitlan, pues la necesita realmente, porque él no sabe náhuatl. Entonces, yo creo que si ella no hubiera estado en ese momento, seguramente el proceso de la conquista hubiera sido muy diferente, más lento, no lo sé. Sí, inevitable, porque ya estaban explorando desde hace tiempo la zona, ¿no? En cuanto a esto y respecto al hijo, sí, se sabe que tuvieron un hijo que se llamó Martín y que después tendría cierto protagonismo cuando se da ciertas rebeliones ya instaurado el virreinato.
aunque, bueno, ese hijo con Cortés y un hijo más con otro conquistador de apellido Jaramillo. Y con él tuvo una hija que se llama, bueno, le dieron el nombre de Doña María. Entonces, okay. Sí sabemos al menos eso, ¿no? que tuvo dos hijos. Ah, y bueno, y que también gustaba del tabaco. Hay algunas referencias acerca de que fumaba. Martín entonces fue el primer mestizo. Pues digamos los primeros, ¿no? Porque también recordando a este otro conquistador náufrago, Gonzalo Guerrero, él sí tiene hijos con una indígena de la zona maya, ¿no? Entonces yo creo que eso, si hablas de el primero, pues serían aquellos, ¿no? Ok. ¿Hay fuentes donde revelen cómo murió Malinche? Pues, de hecho, no se sabe ni siquiera con precisión alguna fecha. Hay algunos testimonios que dicen que por ahí de 1529 es cuando se desaparece, ¿no? Hay algunas otras cartas en donde se habla que todavía en 1551, uh-huh, es decir, 30 años después del proceso de conquista, todavía vive, pero pues todavía es como una especulación, ¿sabes? No tenemos el dato preciso como para asegurarlo. Ok, entonces para designar a este personaje lo correcto es Malintzin. Pues al menos ese es el vocablo que ocupan los indígenas para dirigirse a ella, ¿no? Y como te decía, Malinche para Cortés. Ok. Y bueno, ¿qué piensas acerca de que la mayor parte de la conquista por parte de los españoles fue gracias a Malinche? Pues bueno, al menos en este proceso sí tiene un papel relevante, ¿no? Como te decía hace rato, si ella no hubiera estado presente en ese momento, es probable que la conquista se hubiera tenido que prolongar. Además de prolongar más, pues probablemente no hubiera sido a lo mejor Cortés el que hubiera llegado, sino alguien más. Sí, claro. Porque estamos pensando en que solamente un puñado de españoles, algunos cientos de españoles, son los que van a emprender la aventura de querer conquistar Tenochtitlan, ¿no? Y entonces, hasta después que le llegan refuerzos a Cortés, pero ya cuando hay una situación en donde es favorable el poder atacar, y teniendo todos estos aliados indígenas que tuvo, ¿no? O sea, él también aprovechó una situación política, económica que había ahí, y la utilizó simplemente a su favor, y pues terminaron, ahora sí que termina con la conquista de la ciudad, ¿no? Ok, bueno, una pregunta obligada. Yo sé que en algún momento platicamos acerca de esto. Malintzin, ¿traidora o no? Yo creo que no. Desde mi particular punto de vista, no, porque si pensamos que ella fue una esclava, como es en su calidad de esclava, lo único que le quedaba era obedecer a su amo. Y en este caso, Cortés era así. Era eso, ¿no? Entonces, yo no pienso en que sea una traición, simplemente en que ella es marcada por las circunstancias en las que vive y pues esta particularidad de poder hablar dos lenguas, ¿no? Oye, y una consulta, ¿alguna fuente que nos recomiendes para saber un poco más del tema? Pues mira, hay un trabajo importante de un autor que se llama Juan Miralles, que realizó un tipo de esbozo biográfico pues bastante completo a mi gusto, y que se llama La Malinche, Raíz de México. Entonces, pues si lo pueden consultar, sería una muy buena fuente de información. ¿Qué nos hablarán de Ramos? Pues trata, digo, principalmente la parte de la conquista, pero sí el más allá, o sea, este reflejo más de su vida, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Entender cómo es que se le atribuye esta etiqueta de traidora, que es mucho después, no es en el momento. En el momento, pues, se habla que
al menos Cortés, al casarla con estos otros conquistadores, otros soldados, pues lo que quiere es mantenerla como, pues en cierto nivel de vida, ¿no? Pues porque si lo hubieran desechado rápidamente, pues ni siquiera hubiéramos sabido estas cosas de que si tuvo hijos o no. Sí, claro. Entonces sí parece ser que Cortés se preocupa, o al menos eso es lo que se ve, que estuviera en un lugar en donde, pues, por el proceso, por las circunstancias, pues estuviera un poco más estable, ¿no? Digo, te pregunto eso porque tú lo dijiste hace un momento, hay mucha información acerca del tema, pero es información totalmente, pues, que no es verídica, ¿no? Que se basa en las interpretaciones, en los supuestos. Digo, y por eso la pregunta de tal vez una fuente que sí nos podamos... Bueno, o sea, hay fuentes contemporáneas, ¿no? Pues puedes consultar a Bernal Díaz del Castillo o a los cronistas de la época, pero sí hay que tener como cierta crítica a ese tipo de fuentes, porque todos los cronistas de la época lo que hacen es escribir con un objetivo, que es el de, además de informar, procurar o cuidar sus propios méritos. Esta parte de hacer tu currículum, ¿no? De decir, yo hice esto, yo capturé a Cuauhtémoc, yo fui el primero en entrar a la ciudad, yo fui a sacar azufre del popo, ese tipo de cosas sí se hace notar en las crónicas, ¿no? Las crónicas se vuelven estos currículum vitae, uh-huh, en donde le dicen al rey, oye, pues yo hice mucho por tu causa, ¿no? Entonces, pues yo quisiera que me otorgara ciertos beneficios, ciertos privilegios. Entonces, el papel de estas indígenas como Malintzin, pues se reduce a ser nada más un personaje que estaba ahí, pero no tener una mayor relevancia, uh-huh, aunque sabemos que la tuvo, por supuesto. Pero en las crónicas, o sea, hay que tener un ojo muy crítico en ese aspecto. Entonces, por eso te citaba este libro, porque de alguna manera, pues es una visión mucho más panorámica y sí hay una crítica de las fuentes, ¿no? Oye, ¿y hoy en día hay un seguimiento del tema? ¿Algún escritor, algún historiador que esté trabajando en ello? Pues en este momento, digo, yo no particularmente no estoy enfocado a ese periodo, pero bueno, este que te estoy diciendo, Juan Miralles, es muy reciente. Yo creo que será de 2011, 2012 la publicación, pero yo no he sabido como de cosas más recientes. Seguramente las hay, pero pues en este universo de internet, sí, claro. La carga de información te rebasa de repente, ¿no? Y seguramente hay algo escrito, pero todavía no está explorado, ¿no? Y a lo mejor será más puntilloso que el que te estoy diciendo, pero bueno, es una buena invitación a profundizar. Ok, bueno, Carlos, el tiempo se nos terminó. Esperamos tenerte en la próxima emisión Descubriendo la Historia con el tema de... estábamos platicando acerca de Cuauhtémoc Moctezuma. De verdad espero tenerte aquí como invitado para realizar esta serie de programas. Un agradecimiento a TGS TV, a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.